En instantes, comienza el debate en palabras más. Solo aquí, por el canal VoxMove. En instantes, comienza el debate en palabras más. Solo aquí, por el canal VoxMove. En la temporada 2021 de Palabras Más, llega a nuestro panel de debate Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, administrador de empresas de Unimagdalena con MBA en Administración de Negocios. Véalo todos los jueves a las 7:30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras Más, comprometidos en buscar respuestas. En la temporada 2021 de Palabras Más, llega a nuestro panel de debate José David Castellanos, exconcejal de Bogotá, abogado de la Universidad del Rosario con MBA en Planeación Estratégica, cofundador y director ejecutivo del Centro de Pensamientos Pioneros. Véalo todos los jueves a las 7:30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras Más, comprometidos en buscar respuestas. En la temporada 2021 de Palabras Más, llega a nuestro panel de debate Jennifer Arias, representante a la Cámara del Centro Democrático por el Departamento del Meta. Ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en Gobierno y Política de la Universidad Externado. Véala todos los jueves a las 7:30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras Más, comprometidos en buscar respuestas. En instantes, comienza el debate en Palabras Más. Solo aquí, por el canal VoxMove. En instantes, comienza el debate en Palabras Más. Solo aquí, por el canal VoxMove. No te pierdas el mejor contenido de la televisión online por el canal VoxMove. Todos los jueves, agéndate con la mejor programación. Empieza a las 7:30 de la mañana con el análisis y el debate en Palabras Más. A las 11:30, las mejores entrevistas con Beto Díaz. Y a las 2 de la tarde, conferencias con el neurólogo John Pablo Mesa. Solo aquí, por el canal VoxMove. No te pierdas el mejor contenido de la televisión online por el canal VoxMove. Todos los jueves, agéndate con la mejor programación. Empieza a las 7:30 de la mañana. A nuestro debate en Palabras Más. Hoy vamos a estar hablando de si estamos preparados para enfrentar las tragedias medioambientales, pues por todo este tema del invierno que viene sucediendo y que ha golpeado muy fuerte a nuestro país. Y pues ustedes ya saben que pueden ingresar en este momento a Palabras Más, @palabrasmás, @canalboxmove, entrar y votar la encuesta que nos trae para hoy Ban Salud, que va con los siguientes resultados. No sé si nos permiten ya, ya la tenemos al aire. Dice, ¿estamos preparados como país para enfrentar las tragedias medioambientales por venir? Sí, el 8,8%, no, el 91,2%. Ya saben ustedes que se pueden unir a nuestras conversaciones, de nuestros debates, todos los jueves a partir de las 7:30 de la mañana. Escríbanos y nosotros estaremos trasladando sus preguntas, sus inquietudes en nuestro panel. Y bueno, quiero empezar hablando y saludando a Jennifer Arias. Jennifer, bienvenida hoy a nuestro programa.
Buenos días, un saludo Beto para ti, para José David y para todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y quiero darle la bienvenida a José David. José David, ¿cómo amanece el día de hoy? Hola Beto, hola Jennifer. Pues un poco nublado acá en Bogotá, con mucho frío. Y bueno, un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, y yo quiero empezar preguntándoles precisamente eso. ¿Estamos preparados para enfrentar las tragedias medioambientales? Mire, mucho tiempo se habló de lo que podía pasar con un virus y todo el mundo como que hizo caso omiso, y hoy son muchos los temas que están pasando con el tema medioambiental. Vemos cómo se inundan las ciudades, cómo hoy se permiten todavía en algunos municipios construir en zonas en donde evidentemente se pueden producir avalanchas y, bueno, en fin, inundaciones, etcétera. ¿Ustedes creen que como país estamos preparados para enfrentar lo que viene, que se dice que va a ser mucho peor que un COVID-19, Jennifer? Creo que digamos que hemos venido de a poco preparándonos un poquito para este tema. Sin embargo, estoy convencida que nos falta mucho, tanto en lo territorial como también nos hace falta en lo nacional. A veces se demoran mucho en empezar obras de mitigaciones, a veces se pasa pues como el tiempo en el que se puede hacer la obra, por diferentes razones, y creo que no estamos todavía al 100% preparados. Para esto se ha venido haciendo un gran esfuerzo, porque el tema medioambiental no solamente son inundaciones, sino también, por ejemplo, sequías. En este momento hay inundaciones en algunas partes del país, pero por ejemplo en el Meta hemos tenido incendios forestales debido al fuerte verano. Entonces las condiciones y el trabajo que se tiene que hacer no es de manera generalizada, sino es también muy territorial, porque son comportamientos muy distintos en los diferentes sectores y en las diferentes regiones del país. Entonces, por ejemplo, en el caso del departamento del Meta se ha hecho un esfuerzo enorme para fortalecer a los bomberos, a la defensa civil, que al final son los que primero atienden pues como una emergencia. Sin embargo, yo creo que lo que esta pandemia nos ha demostrado es que reaccionamos de alguna manera muy rápido, pero hay que empezar a hacer un poquito más de prevención. Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Gobierno Nacional se ha venido trabajando mucho en la prevención, pero también se necesita un esfuerzo mayor, sobre todo en los alcaldes locales, en los territorios, para evitar las construcciones en alto riesgo, todos estos temas de los terreros, que no sé si en las otras regiones sea tan fuerte como en el departamento del Meta, pero acá hay mucha construcción que es ilegal y que se está haciendo en zonas que son de alto riesgo. Entonces, cuando esto ocurre, lo que termina pasando es que ante una turbulencia o ante un desastre, una inundación, pues no estamos preparados, porque no prevenimos que se construya ahí, y adicionalmente a eso, porque no estamos, digamos, desde lo territorial, haciendo un trabajo lo suficientemente fuerte para evitar esto, o en su defecto, para lo que ya está construido, empezar a migrarlo. Así que creo que todavía debemos hacer unos esfuerzos mucho más grandes. Se ha venido fortaleciendo mucho el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, actuando de manera preventiva, identificando focos de posibles dificultades, pero sí creo que nos hace falta mucho, y también prevención propia en la casa, ¿no? Porque ante, por ejemplo, un terremoto, que es algo que pues que no se puede prever, pues todos debemos estar como muy preparados, y creo que eso también nos hace falta. José David. Es, digamos que en el ejercicio uno comienza a hacer el estudio de análisis, y lo que ha pasado en la historia de Colombia es que, por ejemplo, en 1985 el volcán de Babelriz pues hizo erupción, pues obviamente sepultó la población de Armero, cubriendo el 85% del municipio. En esa época, pues imagínense cómo era todos los protocolos, los procesos, murieron más de 25.000 personas y 20.600 quedaron damnificadas. Después de eso que sucedió, pues nace la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, como una dependencia del Ministerio de Gobierno en esa época, y era el primer sistema de atención de desastres en Colombia. Antes de eso no existía absolutamente nada. Pero después fue una tragedia un poco más también, pues igual grave y de complicada, que fue pues el terremoto de Quindío en 1999. Y
ahí el Estado se da cuenta de que es necesario pensar también en lo que se venía después de desastres. O sea, no en un tema de reacción, sino también pasa en un tema de prevención. Entonces, por eso, digamos que el Estado comienza a reformar ciertas normas y ciertas leyes. Y después viene una tercera tragedia que es muy fuerte, que también fue, ha sido impactante, y fue el tema en el año 2011, en el primer gobierno de Santos, que sucede, pues, todo el tema del fenómeno de la Niña, que se generan más de 2 millones de damnificados en una temporada invernal de 30 municipios afectados, en los cuales de esos 30 municipios, 20 piden y exigen, pues, las reuniones y todo ese proceso, pues, reubicación. Entonces, después del 2011 y después de todos esos antecedentes, se expide una ley orgánica de ordenamiento territorial, esa ley orgánica que salió también en el primer proceso, pensando en la importancia de la planeación de los municipios sobre el tema no solo de los usos del suelo de los municipios, no solo del desarrollo de los municipios, sino del impacto ambiental que está generando ese desarrollo dentro de los municipios. Y es que los municipios pequeños y medianos en Colombia antes del 2011, pues tenían una organización que se iban acomodando, sin importar los riesgos de desastres que podían haber al lado de un río, al lado de una montaña. Y esta ley de orgánica de ordenamiento territorial es muy importante porque le da como unas normas y unas reglas mínimas que tienen que cumplir para poder hacer ese desarrollo. Entonces, eso es muy importante, pensando la planeación desde la prevención de desastres. Y eso es clave. Y se incorpora el concepto de gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Gestión del riesgo. Y se piensa que se requiere una oficina, pues, mucho más fuerte, más robusta, y por eso se creó en esa época, pues, el Sistema Nacional de Atención de Desastres como una oficina de presupuesto propio, y se crea el Fondo de Calamidades. Y ese fondo tiene una característica muy importante, y es que al ser un fondo de emergencias, los procesos contractuales y normativos se minimizan al máximo. Todo lo que es emergencias en rango constitucional, pues no requiere como unos procesos de etapas meritocráticas, sino que se requiere es contratar inmediatamente en ese proceso. Y pues ese fondo, pues, incluye no solo las fases de reacción en desastres, sino las fases de prevención. Y por eso está, pues, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el fondo también, y hay como tres entidades ya muy grandes que trabajan sobre ese tema, y todo eso está cubierto en lo que es la ley 1523 del 2000. Pero ¿no creen ustedes que todas esas instituciones están perdiendo también un poco de credibilidad? Y a esta hora, permítame, saludo a María Cris, que nos escribe y dice precisamente: pero siempre es lo mismo, ¿por qué con anterioridad, antes de que llegue el invierno o la sequía, no se provee todo esto? Si se supone, y ustedes dos lo han dicho, tanto Jennifer como José, hay unas instituciones que se supone están velando por esto, que están trabajando, que están haciendo esos esfuerzos, pues no pasa absolutamente nada, que es lo que dice Cris, que siempre es lo mismo, y que nunca estamos preparados, y por eso después nos están poniendo reformas tributarias para poder ajustar sobre la marcha, y no se tiene un trabajo a largo plazo. ¿No creen ustedes un poco también que los políticos tienen algo en responsabilidad en ello? Mire, por ejemplo, lo que pasó en Hidroituango, que son tragedias, 40.000 peces muertos, más todo lo que, digamos, todo lo que afectó allí, todo el tema de Hidroituango también. Entonces, ¿hasta dónde está esa responsabilidad? ¿Si esas instituciones realmente están sirviendo para algo, o realmente lo que se tiene que hacer es hacer unos cambios de fondo, unas políticas que nos permitan prever? Mire, por ejemplo, nos cogió el COVID-19, vamos para una tercera ola, los médicos son mucho más importantes en ese tipo de escenarios. ¿Será que tenemos las prioridades invertidas? Para darle un poco de respuesta a María Cris, Jennifer. Que lo que pasa muchas veces es que nos vamos a lo que no se pudo evitar y no vemos lo que sí se evitó.
Y creo que sí se ha prevenido mucho, creo que desde los gobiernos locales y también desde el gobierno nacional se ha venido haciendo una prevención importante para evitar estos desastres o para evitar al máximo estos desastres. Entonces yo creo que adicionalmente si uno mira el presupuesto que ha tenido en inversión, por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo antes de la pandemia, y voy a hablar antes de la pandemia, porque ha sido la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la que ha atendido, digamos, todo este tema del proceso de llevar alimentos y ante esta emergencia, y ya voy a detenerme ahí, pero antes de esto, pues se han evitado muchas tragedias. Lo que pasa es que, como ustedes saben, hay otras muchas que uno no puede prever. Por ejemplo, un terremoto no se puede prever. Lo que pasó, por ejemplo, en el Quindío que mencionaba José David, es algo imprevisible. Lo que debemos es estar preparados para poderlo atender. Hay otras que se pueden evitar, por supuesto, y que se ha venido haciendo un trabajo importante en prevención. Sin embargo, también nosotros como ciudadanos tenemos una corresponsabilidad, no construir en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, cumplir con las normas de las que están en los ríos, en los riachuelos o en las quebradas, de no construir y no talar por fuera del cauce del río 30 metros a cada lado, de acuerdo a la reglamentación que se tenga en cada caso. Por ejemplo, no meterse a los reservas ambientales. Por ejemplo, en mi departamento tenemos un nivel altísimo de deforestación. En la Macarena, en Mapiripán, por ejemplo, tenemos casi el 13% de la deforestación de todo el país. Entonces, hay algunos eventos que se pueden evitar, que se pueden prevenir y qué es lo que se ha estado haciendo. Hay algunos eventos que son impredecibles y que ahí entra la parte de estar preparados para hacerlo. Ahora, respecto al tema de la pandemia, yo creo que nadie en el mundo entero está preparado para una pandemia de estas. O sea, siempre se ha dicho, oiga, esto puede pasar, pero uno lo veía como en las películas tan distante y tan lejano que realmente no cree que hubiera podido pasar una pandemia. Y cuando uno mira, ayer completamos un año de haber empezado el aislamiento y de esa restricción tan grande que tuvimos durante esos meses, y uno como que se mira para atrás y dice, es increíble que esto realmente haya pasado, porque pues uno realmente no espera esto. Entonces, creo que sí se ha hecho un buen trabajo de prevención. Creo que se ha hecho un buen trabajo de prevención fortaleciendo las instituciones, como le decía, de bomberos, la defensa civil y demás. Creo que nos hace falta un poco más de concientización ciudadana en cuanto a muchos temas de prevención. Creo que nos hace falta más educación en protección del medio ambiente. Creo que nos hacen falta, digamos, un poco más de compromisos de toda la ciudadanía en general respecto a este tema, porque esto no es un tema solamente del gobierno. Pero creo que las instituciones han estado preparadas. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue la que entregó casi que la totalidad de los mercados que se entregaron en todo el país. Fue la que atendió, digamos, como la emergencia en ese sentido. Y pues por esa razón, sí creo que se ha fortalecido y ha venido haciendo un trabajo. Que si podríamos hacer más prevención, probablemente sí. Por ejemplo, en mi departamento hay un puente que siempre nos genera problemas, pero por más que se le ha invertido, por más que se ha hecho, el río va cambiando su cauce y esto también es un tema que no es constante. Es decir, uno no puede saber con precisión para dónde va a crecer el río y hacia dónde va a ser la subida del río. Creo que se ha hecho un trabajo importante en prevención, en fortalecer la institucionalidad. Pero nos hace falta un poquito más de hacer un trabajo en concientización ciudadana y también, por supuesto, en poder hacer en algunos casos, soluciones definitivas. Nosotros vivimos una situación dramática hace 2 años ya casi en la vía Bogotá-Villavicencio, porque se cayó la montaña, literal se cayó la montaña, era algo que no se podía prever. De hecho, hay una investigación contra la concesión para ver si fue la concesión, porque ambientalmente eso no se podía prever. Pero se dio, estuvimos encerrados casi 5 meses y pues lo que logramos y lo que se demostró ahí es que efectivamente, si bien no se pudo prevenir porque era imposible hacerlo, sí se tuvo una reacción oportuna en todos los aspectos. Entonces sí creo que se ha hecho un trabajo importante en reacción y en prevención. Nos hace falta un poquito más en el entendido que hay muchas cosas que no se pueden prevenir tan fuertemente.
Dice acá Jennifer y José, ya le doy la palabra para que le respondamos a Alejandro, que amanece siguiendo nuestra transmisión, Alejandro Rumie, y dice, se dice que se está haciendo, pero los indicadores de deforestación son alarmantes. ¿Está usted de acuerdo también con lo que dice Jennifer, José? Yo creo que en el proceso de lo que se ha venido desarrollando con respecto a la atención de desastres, me parece que ha sido en distintos gobiernos un proceso serio y contundente. Lo que pasa es que yo creo que estas oficinas y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Fondo cada vez se van a volver más importantes, no solo en este país, sino en el mundo. Precisamente por los cambios climáticos que están existiendo, por los fenómenos nuevos que están existiendo, ellos se tienen que preparar más y especializar más en tener una reacción más inmediata, pero también en tener un proceso de prevención. Hay un tema que es fundamental y es cómo nosotros, el sistema de prevención se puede llevar a cabo, pero el sistema de prevención no solo depende del gobierno nacional, depende también de los territoriales. Y es la mayor responsabilidad de prevención depende de los territoriales. El gobierno nacional hace ese apoyo, ese apalancamiento ya cuando existe unos recursos muy limitados en algunos territorios para ese proceso. Y constitucionalmente estamos así, pues. O sea, hay una descentralización territorial donde ellos también tienen unas obligaciones y por eso la ley de ordenamiento territorial obliga a los municipios a que se adapten, a que miren, a que busquen y a que promuevan procesos de prevención en temas de desastres. Yo creo que, digamos, una cosa es la política y el marco conceptual y la legislación, que eso es lo que estábamos hablando hace poco, y otra cosa es la implementación de esas acciones. Yo una cosa que celebro, por ejemplo, en el 2008, el concejal, que fue concejal Felipe Ríos, en esa época sacó un proyecto de acuerdo para que un día se hablara de prevención de desastres y en una reacción de desastres. Entonces eso es en octubre, yo no sé si todos se acuerdan, aquí en Bogotá en octubre nos obligan a hacer un simulacro de bajar todo el edificio en escaleras, con gente, con brigadistas, con todo el proceso, hacer un punto de encuentro y que la gente llegue ahí por si llega a haber un terremoto o un sismo. Antes de ese proyecto de acuerdo no existía absolutamente nada y seguramente muchos de nosotros no teníamos ni idea si había un terremoto, cómo actuar y que existía brigadistas y que cómo hacer ese tipo de procesos. Entonces yo creo que es una responsabilidad compartida. Creo que cada vez más el país y la ciudad tiene que, y más que todo Colombia, por ser con su condición geográfica, tiene que darle una prioridad en la agenda a este tema de prevención y de reacción en desastres. Pero también otra cosa, Beto, que yo siempre me he preguntado políticamente y públicamente, y es cómo uno hace que muchos municipios y ciudades intermedias del país tengan un mejor desarrollo de planeación y urbanístico para poder evitar no solo eso, sino mejorar la calidad de vida y los ciudadanos. Y eso no es fácil, digamos, normativamente no es fácil porque hay un choque entre lo territorial y lo nacional, pero creo que muchos municipios y ciudades intermedias están entre ese sándwich, ¿sí? Donde hay recursos limitados y donde el gobierno nacional no puede hacer mucho porque el ente territorial tiene mucha autonomía. Entonces, digamos que eso es una labor difícil, pero creo que sí se ha avanzado bastante en el tema del tema de desastres. Beto, yo le digo una cosa, asumir una pandemia, un desastre o algo así, pero usted sea director de eso y de un fondo con recursos públicos y tome decisiones en tiempo real y todos los días. Con altos riesgos de todo lo que significa manejar recursos públicos y moverse rápido, eso es tener mucha gallardía para hacerlo. O sea, digamos, no es fácil, no es fácil porque dicen, fue pucha, en Providencia necesitamos llevar máquinas, necesitamos llevar comida, necesitamos llevar eso. Hacer toda esa logística en reacción requiere de muchas cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, también en Providencia pasaba muchas cosas y existen unos nativos, una comunidad nativa en esa zona, donde cuando existió procesos de implementación, yo me acuerdo en el periodo de Santos con el fondo de adaptación, no permitieron la adaptación hasta cierto punto. Y por ser nativos constitucionalmente no podían el gobierno nacional implementar más cosas. Entonces,
Eso tiene tanto de largo como de ancho, y creo que cada cosa, cada situación en desastre tiene un detalle muy específico para el cambio y también para la adaptación. Yo quisiera preguntarles a ustedes que han hecho este ejercicio o que han estado en esos escenarios políticos, José en su momento de concejal, Jennifer actualmente como representante, ¿ustedes creen que sí se les ha dado el respeto a esas profesiones, digamos, a los médicos, a los científicos? ¿Sí se les está dando el respeto que se necesita en Colombia? Mire, llegó por ejemplo el COVID, que vuelvo y digo, no era algo que se sabía que posiblemente un virus iba a estar, y nuestros médicos eran los peores pagos, no recibían pagos, tenían pagos atrasados, en fin, una cantidad de cosas. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que sí se ha respetado y sí se está respetando a ese gremio, a los científicos, a los médicos, o este COVID nos tiene que llevar a reflexionar de que tenemos que empezar a invertir en esas profesiones, empezar a abrir unos espacios y darle más importancia realmente a lo que es importante, por decirlo de alguna manera, Jennifer? Varias cosas. Lo primero es que estoy de acuerdo con lo que decía José David. Nosotros, digamos, hay que hacer un mayor esfuerzo desde la territorialidad y reconocer también que en este tema de riesgos, el riesgo del que asigna recursos es muy alto. Y muchas veces eso también hace que de pronto se demoren, porque legalmente es difícil tomar ese tipo de decisiones. Y yo quería, pues, digamos, hacer una mención respecto a ese tema, porque me parece muy importante lo que menciona José David. Respecto a la importancia de los científicos, la importancia de los científicos no solamente es para estos temas de desastres, para identificar, para prevenir, para este tipo de cosas. Realmente son importantes en todos los aspectos de nuestra sociedad. Un científico que desarrolle una vacuna para una enfermedad específica en nuestro país, o un científico que desarrolle un abono que permita, por ejemplo, la altillanura, que tiene unos suelos tan ácidos, poder tener una productividad mayor, un científico que desarrolle algún tipo de prototipo para las personas y para quienes han sido, por ejemplo, víctimas de minas antipersona. Los científicos siempre, siempre son importantes y siempre son claves para nuestros desarrollos. Y de hecho los países, pues, que tienen unos mayores desarrollos es porque le han apostado muchísimo al tema de desarrollo científico en general. Lo mismo, pues, en el caso de los médicos científicos, en todo lo que tiene que ver con la atención. Pero fíjense, por ejemplo, usted en las universidades, cuando tuvimos esa escasez de respiradores, pues muchas universidades tuvieron la posibilidad de crear respiradores, que era algo que tal vez ninguno se había imaginado en ese momento y que hasta ahora, debido a la necesidad, empezó a surgir. Así que sí creo que debemos hacer desde los colegios, desde la educación básica, desde chiquiticos, empezar a motivarlos de que podemos hacer ciencia. Pero esto es una cadena. Y se los cuento a manera personal. Yo siempre, cuando estaba chiquita, decía que quería ser astronauta. Luego, cuando sale todo este tema del genético, quise estudiar ingeniería genética. Me parecía, y todavía me parece, una cosa supremamente interesante. Me parece que ahí está el futuro de todo. Cuando sale todo el ADN y eso, yo estaba pequeña, pero recuerdo mucho, pues, como con emoción, que era ver eso. Pero finalmente terminé estudiando otra cosa, porque yo decía, no, pero yo estudio eso y me toca irme al país, porque acá no hay como un desarrollo en eso. Entonces es una cadena de que realmente podamos tener a nuestros niños interesados, que se puedan ir en esa rama, pero que además tengan en dónde estar cuando terminen, y no terminen siendo cerebros fugados que se tengan que ir a otro país. Yo no me quería ir a otro país, así que dije, voy a estudiar otra cosa, y terminé estudiando ingeniería industrial y economía. Pero digamos que a mí me apasionaba el tema y todavía me apasiona. Entonces sí creo que nos hace falta un poco más de poder completar esa cadena de soñar, de ser grandes científicos en cualquier rama, o creadores de cosas, y tener la oportunidad en el país de poderlo hacer. Esa partecita sí creo que nos hace falta y que tenemos que seguir trabajando en eso. Si un niño, Jennifer, quiere, por ejemplo, el meta ser científico, ¿eso tiene oportunidades? O porque usted decía que ahora, cuando usted quiso, dijo, no, me toca irme del país.
Hoy ahí existen oportunidades en el Meta para un niño del Meta o un joven que nos ve hasta ahora desde el Meta, decir, oiga, yo quiero ser científico. ¿Usted cree que Yo creo que usted no lo siempre hizo en el pasado, lo haría ahora? hay oportunidades. Yo creo que no cambiaría mi trabajo. En realidad también, digamos que creo que Dios me muestra el camino y creo que no cambiaría el trabajo que tengo hoy porque lo amo y me apasiona lo que hago. Pero sí creo que ahora, pues a diferencia de hace unos añitos que yo estaba en el colegio, pues sí hay muchísimas más oportunidades por algo muy particular y es la conectividad. En la época en que yo estudié, pues estas comunicaciones no existían, ¿no? Yo me acuerdo que el computador era ese computador gigante de escritorio que se demoraba como 2 horas prendiendo. Entonces, pues evidentemente ha cambiado tanto el sistema, tanto la tecnología, tanto el acceso a la información, que hoy es muchísimo más viable ser científico que en esa época en que a mí se me ocurrió. Creo que hay donde desarrollarse. En mi departamento tal vez no tanto, aunque aquí hay unos temas científicos muy relacionados con todo lo que tiene que ver con el agro y con mucha investigación en el sector agropecuario, pero sí creo que en el país ya tenemos y ya tenemos un poco más de trabajo científico, que igualmente creo que hay que motivar a que se siga desarrollando más. Pero, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con energías renovables y sostenibles, que es un tema que seguramente a futuro va a ser muy importante, aquí hay unos proyectos bien interesantes, en el Vichada hay unos proyectos bien interesantes en donde se pueden desarrollar en ese aspecto. Y lo que yo le digo a los jóvenes siempre es, igual si a usted le apasiona algo, hágalo, así sea muy difícil. Yo nunca pensé ser congresista porque pues yo no vengo de una casa política ni de familia política. Y pues aquí estoy, porque finalmente también es un tema de luchar por lo que a uno le gusta y por lo que uno quiere. Sin embargo, creo que sí debemos tratar de buscar la manera de tener más espacios científicos, de manera generalizada en el país. José David, Jennifer habla de la automatización. Yo creo que esa es la siguiente revolución que viene. ¿Colombia está preparada o lo que va, mire, lo que generó esta pandemia, por ejemplo, y vamos para un tercer pico, según los expertos, fue que se cambió la manera de trabajar, se cambió la manera de hacer las cosas. Colombia sigue siendo un país pobre. Muchos países nos llevan ventaja. ¿Usted cree que qué va a hacer Colombia? ¿Qué necesitan ver los políticos, digamos que no de manera cercana, sino como una meta a largo plazo, hacia dónde tenemos que estar viendo para que podamos ser competitivos en esta revolución? No, digamos, para poner un ejemplo, Colombia en temas de lo que se viene de la cuarta revolución industrial está como Macondo empezando el libro de 100 años de soledad. Digamos, cuando todo se creó. Y digamos, Colombia está muy rezagado, a diferencia de muchos países que ya, pues muchos obviamente son potencia, pero otros en vía de desarrollo en materia de ciencia, innovación y tecnología, digamos. La cuarta revolución industrial viene con mucha fuerza. Es esa cuarta revolución industrial que busca mejorar la calidad de vida a través de la ciencia, innovación y la tecnología. Lo que tú hablabas de la automatización de las empresas, la inteligencia artificial, el tema de desarrollos tecnológicos, los smart cities, o sea, una cantidad de valores que ya potencias son los que imponen la agenda sobre esos temas. Ya Colombia no es muy rezagada en esos temas. Colombia, para ponerles unos datos, Colombia en materia de inversión de ciencia, innovación y tecnología, y tanto inversión pública y privada, aporta solo el 0,26% del Producto Interno Bruto en inversión, ¿sí? Solo el 0,26%. Mientras que nosotros supuestamente estamos en la OCDE, mientras que en la OCDE, como requisito mínimo para inversión en ciencia, innovación y tecnología, se requiere 2,25 o 3% del Producto Interno Bruto para ciencia, innovación y tecnología. Entonces estamos muy lejos. A mí me parece loable, pues, el esfuerzo que hizo el gobierno en temas de crear un Ministerio de la Ciencia, por lo menos lo pone en la agenda de algo. Pero, por ejemplo, Costa Rica creó ese Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Costa Rica, que es un país muy parecido al de nosotros, en el año 99.
y Costa Rica ahorita se volvió, por ejemplo, en un transformador de productos digitales y tecnológicos de una manera importantísima, se volvió en un logístico y proveedor de mucha materia de tecnología y hoy hace que Costa Rica sea pues una de las economías más sólidas de Centroamérica y Latinoamérica, que la calidad de vida es altísima, pero también que vive muy poca gente, ¿no? Y allá se ha logrado eso, se ha logrado que se vuelva un hub de transmisión y de adaptabilidad de la tecnología de una manera muy interesante, porque se dieron cuenta que el futuro era la ciencia, la innovación y tecnología desde el año 99. Pero para ponerle otro ejemplo, Japón, después de la crisis que tuvo en la Segunda Guerra Mundial con lo de Hiroshima y Nagasaki, pues repensaron un poco los sistemas educativos y los sistemas económicos. Japón es que tiene unos recursos muy limitados y, por ejemplo, Japón crea el primer centro de innovación, ciencia y tecnología en el año 58 y era de nanotecnología, ¿sí? Y desde el 58 hasta el 86 comenzaron a crear centros de innovación para cada especialidad y por eso Japón hoy es una potencia mundial, porque ellos no venden commodities, es decir, el bulto de café como si lo hacen los colombianos o el bulto de azúcar, sino que venden productos terminados que salen desde el país y que el mundo depende de esos productos terminados. Entonces, Colombia, sin lugar a dudas, estamos muy rezagados. Para mí es muy triste eso, porque sí hace falta ponerlo en la agenda, pero pues con todos los problemas, los otros problemas opacan eso en la agenda, ¿no? Entonces, es como muy, muy complejo, pero si Colombia no se adapta rápidamente y ahí sí la palabra disruptivamente funciona muy bien, porque disruptivamente lo tiene que hacer con mucha inversión de recursos a corto plazo, pues Colombia va a depender de las potencias en un futuro. ¿Qué significa eso, Beto? Significa que la cuarta revolución industrial, los productos terminados van a ser tan buenos de esos países potencias que a nosotros nos va a costar, como la vacuna Pfizer, 4 o 5 veces más que lo que le cuestan a ellos que la crearon, la originaron. Si nosotros no creamos y originamos productos en ciencia, innovación y tecnología, pues vamos a estar en una desventaja competitiva a nivel mundial muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué creen ustedes que no se hace gestión dentro del o en el Congreso? ¿Por qué no? ¿Por qué hay proyectos que no van enfocados a fortalecer eso? ¿Por qué se le da prioridad a otras cosas? ¿Por qué es el ego, es el que se ve la política como un negocio? ¿Qué creen ustedes? Yo digo en una frase rápida y corta, es digamos que hasta ahora muchos de nuestros gobernantes, legisladores, me incluyo, estamos aprendiendo de esto. Digamos, eso no estaba en la agenda antes en Colombia, en la agenda estaba otros contextos y creo que hasta ahora estamos aprendiendo. Creo que es eso. Estamos aprendiendo. Jennifer. ¿No te escucho, Jennifer? Ya, yo creo... Sí, perfecto. La primera es que, digamos que el mundo viene cambiando tan rápido y nosotros tenemos tantos problemas que vienen de atrás que, pues, que eso nos hace tomar como la decisión de para dónde miro, si para lo que creo que pueda ser el futuro o si resuelvo lo que tengo, ¿cierto? Y creo que esa es la principal, el principal reto que tenemos para podernos volver mucho más eficientes en todo este tipo de cosas, digamos, tecnológicas, de ciencia y demás. Por ejemplo, que hay que tomar la decisión de dónde invierto los recursos. Entonces, ¿invierto los recursos en las vías porque necesito desarrollar vías o los invierto en un laboratorio o en un laboratorio científico o en un tema científico para que más personas se puedan, digamos, formar y ayudarnos a resolver tal vez cómo construir mejor esas vías, pero qué hago primero? Y esa es, porque dar vías da votos, pero para los políticos, pero dar educación no es tanto. Y yo, pues, digamos, con todo respeto, Beto, creo que esto no es un tema de políticos. Esto es un tema de una necesidad. ¿Conecto el departamento del Meta o no lo conecto? No es un tema de votos, es un tema de necesidad. Por ejemplo, en Uribe Meta, la población que votó por mí fueron 8 personas. Jennifer Arias. Y tal vez una de las peleas más fuertes que me di es para que construyan la vía que va de Mesetas a Uribe. ¿Por qué razón? Porque considero que a futuro, y no va a ser pronto, y seguramente yo no estaré en la política cuando esa vida sea absolutamente una realidad, a futuro
lo que necesitamos es abrir las conexiones, y esta vía lo que nos va a permitir es conectar el departamento del Meta con el Pacífico, pero no por votos, porque como les digo, me saqué 8 votos y no me voy a sacar muchos votos allá, porque allá es un tema muy distinto y no, y digamos, mi partido no tiene una posibilidad, entonces no tiene nada que ver los votos, Beto, en estos temas, sino que nosotros necesitamos conectar los territorios que tradicionalmente, como en el caso de Uribe, han estado desconectados y que han generado algunos temas complejos de seguridad y sociales. Entonces no son los votos, es la necesidad, por ejemplo, de conectar el país. Entonces uno dice, ¿qué hago primero? ¿Cuál es la más importante? Pues para mí es muy importante conectar el país, porque eso nos hace más competitivos. De nada te sirve transformar los productos si la llegada de la materia prima es muy costosa porque no hay vías, o si la salida del producto transformado es muy costoso porque no tienes vías. Esto es un tema que necesitas desarrollar al paralelo. ¿Qué creo yo adicionalmente a eso? Nuestra cultura en general no está tan culturizada, y perdónenme la expresión, en este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en medio de la pandemia la gente me decía, es que necesito hablar con usted, no, pero nos reunámonos virtual. No, es que a mí esas reuniones virtuales no me gustan. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos en ese proceso de cambiar el chip. Entonces, pues obviamente los procesos, como decía José David, por ejemplo, en Japón, pues llevan 50 años, nosotros hasta ahora estamos arrancando, y podemos empatarlo, sí. ¿Cómo creo que lo podemos hacer? Pues viendo cuáles son nuestras ventajas, qué es lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos tierra. En el mundo, ¿qué les hace falta? Tierra. ¿Qué les hace falta? Espacio donde cultivar. ¿Qué les hace falta? Donde desarrollar cosas en el tema del agro. Nosotros en la mitad de Colombia, si ustedes miran hacia abajo, la mitad de Colombia está aún sin explorar, sin explotar y sin desarrollar. ¿Por qué? Porque no hay vías, por el tema de seguridad, por X y Z. Y creo que ahí es donde nosotros vamos a tener nuestra ventaja. ¿Que por qué no miran para este lado? Bueno, porque es que somos poquitos, que hacemos poquita bulla, y entonces a veces los mandatarios no nos alcanzan a ver tanto, en todos los sentidos, pero desarrollos, digamos que, por ejemplo, energía sostenible. Hoy el Meta tal vez es uno de los departamentos con mayores desarrollos para temas de energía solar y energía sostenible. Y hacia este lado es que hay mucho para desarrollar. Entonces también nosotros no podemos copiar lo que otros han hecho porque son distintos a nosotros, sino empezar a crear nuestra propia realidad y empezar a buscar cuáles son nuestras fortalezas desde estos territorios. Nosotros seguramente tenemos muchas fortalezas que no hemos visto y que tal vez, como decía José David, pues hasta ahora estamos como aprendiendo y creyendo en eso. Entonces creo que tenemos grandes oportunidades, y por supuesto el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno nacional en tener un ministerio de ciencias, en aportarle, en apoyar a esto, pues es muy grande. Se le han invertido recursos. Recuerden, por ejemplo, que en la ley de regalías nosotros dejamos un porcentaje importante de las regalías del país para temas de educación superior, también para temas de ciencia y tecnología, que son unos recursos muy importantes, y creo que también estará ahí en los mandatarios locales y digamos de gobernaciones el poder ver a futuro este tema. Entonces estamos aprendiendo, como decía José David, pero creo que debemos enfocarnos mucho en ver cuáles son nuestras potencialidades para poderlas utilizar. Bueno, yo quiero pasar, porque ya nos queda poco tiempo, a lo que fue polémica esta semana. Y yo quisiera pedirle a nuestro máster, y precisamente se habló del libro de la primera dama, de las primeras damas, que fuera financiado. Y yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes están de acuerdo de que se financie este libro de la primera dama María Juliana Ruiz, o por el contrario, ¿les parece que debería esos recursos para sacar ese libro ser invertidos en otras cosas? Se habla de reforma tributaria, se habla de una cantidad de cosas, y salen con hacer un libro de las primeras damas. ¿Ustedes ven oportuno, realmente esto le aporta algo, sea de la primera dama o sea de las primeras damas que han pasado? ¿Ustedes creen que es oportuno? ¿Creen que realmente eso debería, ser invertido esos recursos en otras cosas? José David. Pues yo creo que
Hoy en día, pues no, y por el tema de austeridad en el gasto que ellos mismos han pronunciado, veo muy difícil que un libro sea de mucha trascendencia hoy con la situación económica que tiene el país, ¿sí? Yo sé que hay algunas entidades que tienen entre sus rubros como una serie de recursos para publicaciones, pero también creo que ese tema desde la primera dama y las primeras damas, pues eso es bocado de cardenal en la medida en que pues digamos no estamos para hacer ese tipo de publicaciones, pero fuera de eso comunicacionalmente estuvo muy mal manejado. Que digan que eso es un fake news y después que sí saquen las pruebas de que sí se va a hacer la publicación, pues eso muestra un poco que la gente, que digamos, se dice una cosa pero se hace otra. Es como lo que la percepción de la ciudadanía quedó. O sea, sí hay austeridad en el gasto, pero entonces sí, en últimas iban a terminar publicando, pero fuera de eso dijeron que eran mentiras que se iba a publicar, como arrepintiéndose, pero después que no. Entonces es como una serie de contradicciones que lo que hacen es un tema muy, muy complejo y es cada vez más deslegitimar un liderazgo que de pronto hay en la presidencia de la República con respecto a cosas tan mínimas como eso. Eso es lo que yo veo y percibo que es lo que está sucediendo. Obviamente, Beto, en el tema de la publicación, pues uno, pues hermano, hay otras cosas, otras prioridades, eso es entendible, obvio. Pero así está pasando también en otros ministerios, Beto. O sea, yo tengo información de ministros que compraron 6 televisores de 80 pulgadas para su oficina, ¿sí? Entonces uno queda como sorprendido de que el tema de austeridad en el gasto, pues, digamos, eso no es la misionalidad del ministerio. Ahorita estamos en una situación crítica en el país. Sí, yo sí estoy de acuerdo en que los climas y los espacios laborales se tienen que mejorar, pero no de ese modo. Entonces, creo que eso fue un error. Y creo que el tema de la austeridad en el gasto se termina diciendo, pero yo no sé qué tan efectivo sea o qué trazabilidad tenga, la verdad. El tema de la semana, Jennifer, el libro de la primera dama o de las primeras damas, oportuno, se está hablando de la reforma tributaria, que fue nuestro programa pasado, no es como un mal mensaje y estos recursos deberían invertirse en otras cosas. Bueno, yo lamento que ese sea el tema de la semana, en realidad, con tantas cosas que serían más interesantes para hablar y que creo que deberíamos muchísimo más prestar la atención. Desafortunadamente, este tipo de cosas generan más atención y generan, digamos, como más polémica, entonces terminan siendo temas más importantes que otros temas, como por ejemplo, en cómo debemos hacer para evitar bajar el contagio, cuál es el compromiso como ciudadanos para hacerlo. Como por ejemplo la misma reforma fiscal y social. Es decir, yo la primera reflexión es, estos no deberían ser como los temas más importantes, pero bueno, ya se convirtió en eso. Y yo lo primero que debo decir es que para las mujeres y en el trabajo del empoderamiento de las mujeres, las primeras damas, las gestoras sociales de los municipios, de los territorios, de la nación, siempre las ven como un poquito una figurita de adorno. Y yo creo que es importante también, y creo que además hacia ahí va orientada esta publicación que quiere hacer la María Juliana, la primera dama. Y es un poco el reconocimiento a esa labor también callada que hace una mujer, que es la esposa de un presidente, un alcalde, un gobernador. En este caso será solo para los presidentes, pero yo sí creo que ese trabajo hay que reconocerlo en el entendido de no ver a las mujeres como una figura que está acompañando al presidente, sino que realmente hacen un trabajo social importante, que hacen un trabajo importante en todo lo que tiene que ver de mantener esa familia también presidencial, de poder hacer un trabajo con mujeres, con jóvenes, con niños, y creo que es un reconocimiento que para un momento tan crítico para las mujeres, en donde hay un alto grado de maltrato, donde hay una situación de bajo empoderamiento de las mujeres, donde nos vemos afectadas por el desempleo, donde nos vemos afectadas porque nos pagan menos en los trabajos, donde hay un maltrato tan alto, yo sí creo que decirle a las mujeres, oiga, puede que en este caso las mujeres no sean las más visibles, pero mire todo lo que hacen, mire que nosotras podemos, mire que aun cuando tengamos un esposo que es el presidente, podemos lograr cosas importantes, aun cuando tengamos, digamos, ese sol tan grande alrededor
y que de pronto lo de nosotros no se vea, me parece que es importante poderle decir a la gente cuál es el trabajo que hace una primera dama, que creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado qué hará la primera dama, y es un trabajo muy arduo el que hacen, así que yo creo que enfocado de la manera correcta y visto de la manera correcta, es un tema importante para fortalecer el empoderamiento de la mujer. Ah, que si era un buen momento o un mal momento, bueno, yo no creo que haya nunca un mal momento para poder decirle a las mujeres, oiga, empoderémonos. Ah, que es que, pues es la esposa, sí, pero es que la esposa, y ahí es donde tenemos un problema, no, que es la esposa, ¿qué pasa? ¿Se casó bien? No. No, porque es que la base fundamental para un político, te los digo, digamos, como alguien que hace política, y creo que a José David le pasa lo mismo, la familia, como sea que esté compuesta, es fundamental y es clave para la estabilidad de uno como político. Entonces, pues nada, yo sí creo que es importante, y pues entiendo que uno piense, no, se hubieran gastado esa plata en otra cosa, pero hay cosas que sí son importantes hacer, aun cuando en el momento uno no le vea la importancia. Para finalizar, Jennifer y José, las declaraciones de su colega Gabriel Vallejo de paridad, Jennifer, para los magistrados y magistradas. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Él dice que no debería haber esa paridad. ¿Usted comparte la opinión de su colega Gabriel Vallejo? Yo creo que hay algunos temas en que debemos buscar la paridad, como por ejemplo en el caso de las listas al Congreso, al Consejo y a la Asamblea, como quedó establecido en el Código Electoral, pero hay algunas cosas en que nosotros debemos elegir no solamente paritariamente, sino también hacer un esfuerzo por elegir a los mejores de todos, y no necesariamente la mitad de los hombres sean los mejores o la mitad de las mujeres sean las mejores, porque acá se piensa solamente en las mujeres, que tenemos que subirlos, pero de pronto somos 80% de mujeres y 20% de hombres, y le estamos también quitando la oportunidad a los hombres. Y yo estoy absolutamente convencida que nosotros lo que necesitamos es igualdad en las condiciones para acceder, igualdad en las condiciones estando ahí, igualdad en las condiciones para poder tener esos espacios. Entonces, creo que más allá de decir tiene que ser la mitad, porque podrían ser el 80% de mujeres y el 20% de hombres, y entonces nos estarían quitando la oportunidad de ser más, lo que necesitamos es motivar a que siempre haya igualdad en el trato y en las oportunidades. José David, para terminar, con respecto a lo que dijo Gabriel Vallejo, ¿está de acuerdo con lo que dice Jennifer? Pues yo creo que en la historia universal las mujeres siempre han tenido una serie de limitantes para su desarrollo de calidad de vida, su desarrollo profesional. No solo en Colombia, sino en el mundo, las sociedades las han limitado, ¿no? Digamos, nosotros hasta 1950, en la década de los 50, las mujeres pudieron comenzar a votar. Y creo que este tipo de acciones afirmativas de dar una paridad en estos tipos de espacios de autoridad, pues es un reconocimiento, pero también como un espacio o una acción donde muestra que las mujeres también pueden estar en esos espacios y pueden desarrollar las actividades laborales que digamos puede demandar también un hombre. O sea, en eso no tiene que haber ningún tipo de, digamos, de distinción, ni de diferencia, ni de clasismo, ni de superioridad. Entonces, creo que esta acción afirmativa muestra en ese proceso la posibilidad de precisamente de reconocer que en la historia sí ha existido ese rezago, y digamos que no estoy de acuerdo con lo que él está diciendo, porque también, por ejemplo, en el Congreso, ya en las próximas elecciones de Congreso, vamos a hacer una paridad de 50% mujeres y 50% hombres, precisamente para entender y contextualizar de que la sociedad es un proceso y un desarrollo que no que tiene que ser de la mano entre hombres y mujeres. Bueno, yo quiero agradecerles a José David, a
A Jennifer por este debate el día de hoy. También quiero agradecer a todos los que madrugaron con nosotros, a Magdalena, a José Luis, a Adolfo, a Jorge, a Marta, a Gloria, a Rolando, a Lady, a Eduardo, a Gilberto, a Diva, bueno, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Agradecerle a José. No sé si quieran, Jennifer y José, 30 segundos para despedirnos. Empiezo con las mujeres. Jennifer. Bueno, no, muchas gracias, José David. Me alegra compartir como cada 8 días contigo. A Beto, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y no se les olvide cuidarse mucho en Semana Santa para ver que entre todos logremos evitar este tipo que, si no nos cuidamos, puede aparecer. Gracias, bendiciones, feliz Semana Santa. José David. Bueno, no, pues gracias Beto, Jennifer, por el espacio. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando. Esperamos que pueda este espacio resolver muchas dudas, inquietudes y nos estamos viendo pronto en una próxima emisión. Claro que sí. Y a todos muchísimas gracias por sintonizarnos, por darnos clic en Palabras Más en Canal Vox Move. Y nos vemos el próximo jueves 7:30. Ah, no, el próximo jueves no, después de Semana Santa, porque viene jueves esto. Nos vemos después de Semana Santa, 7:30 de la mañana, aquí por el canal Vox Move. Chao pues. No te pierdas el mejor contenido de la televisión online por el canal Vox Move. Todos los jueves, agéndate con la mejor programación. Empieza a las 7:30 de la mañana con el análisis y el debate en Palabras Más. A las 11:30, las mejores entrevistas con Beto Díaz. Y a las 2 de la tarde, conferencias con el neurólogo John Pablo Mesa. Solo aquí, por el canal Vox Move.